Estamos en la ganadería de Dolores Aguirre, un cerrado muy amplio, está muy cerca del cortijo porque estos toros son importantes, son toros de plaza de primera, muy bien armados, muy fuertes. Es curioso porque aquí hay 7 toros, antes había 8 toros y hay una historia muy curiosa. De los 8 toros que había, 2 eran cinqueños, es decir, más grandes que los demás, mayores, y por eso le habían pegado a los demás. Pero ahora los demás son cuatreños y han matado a uno de los cinqueños. Queda otro, que está allí solo. Está apartado del grupo. El único cinqueño que queda está apartado del grupo. Se va del resto. Porque los 6 toros cuatreños le pegan. Quieren matarlo. Así que veis que está solo siempre, alejado del grupo de toros. De esos 6 toros que nos miran. Fijaos cómo nos miran los toros, están muy pendientes. No nos vamos a acercar más por si acaso. Ya estamos a una distancia prudencial. Aunque son muy nobles, hay que tener cuidado. Pero aquel cinqueño que tiene un año más que los otros y que antes le pegaba a los otros, ahora él es la víctima, es el agredido. Por eso se separa del grupo y el grupo lo tiene marcado. En cualquier momento puede emprenderse una pelea y entre ellos acabar con el cinqueño. El problema que tenemos es que si ahora este cinqueño me lo lleva a otro cercado, cuando entra de nuevo le pega, le van a seguir pegando, ¿no? Entonces aquí, como él tiene ya su terreno, prefiero dejarlo aquí, que él ya le tema a los demás. Lo malo es que él le presentara cara. Exactamente. Lo único que pasa es que nunca va a estar unido a ellos. ¿Y el toro come menos o algo o no? No, lo que pasa es que el toro, cuando están así, ellos ya cogen también su hora, su sitio, tienen su zona, ellos tienen su terreno. Él, cuando están los demás comiendo, cuando los otros se retiran de las pilas, va y se harta, y cuando los otros aparecen, se va haciendo remolón y se va yendo. Pero aquí no, lo peor es que si tuvieran una ración. Entonces sí, se comerían los demás y a él le dejarían sin nada, pero como aquí si tiene pienso de sobra, no tienen problema. Bueno, los toros, además de tener a sus enemigos, en el propio grupo hemos visto el cinqueño. Los otros toros que tienen un año menos le pegan a él, pero además en el propio cerrado hay otros enemigos. Y especialmente en la época de verano. En verano, por ejemplo, uno de los principales enemigos del toro, fijaos, son las espigas. Estas espigas que vemos aquí, esto es muy peligroso para el toro bravo. ¿Por qué? Se secan las espigas en verano, se secan. Y fijaos cómo saltan las espigas. Fijaos, ¿veis cómo saltan? ¿Veis cómo saltan? Entonces el toro va a comer, salta la espiga y se le clava en el ojo y le genera una úlcera. Y si no se le interviene pronto, pierde la visión. Por tanto, las espigas en verano se secan y es uno de los principales enemigos del toro. Otro de los enemigos del toro es la mosca, porque incluso cuando se depositan muchas moscas sobre el lomo del animal, del toro o de la vaca, está tan inquieto que prácticamente deja de comer. Y es otro grave problema durante el verano. Así que el toro, que es un animal muy fuerte, tiene enemigos que aparentemente son débiles, pero que les pueden hacer mucho daño. Los toros están al sol en verano porque si se ponen a la sombra tienen más moscas, le temen mucho más a las moscas, al daño que las moscas le hacen, que al sol. Mucho más. Tú le quitas las moscas a los toros y se ponen a la sombra. Inmediatamente que no tengan moscas, los toros van a la sombra. Ahora, como tengan moscas, se van al sol para que se vayan las moscas. Las moscas no quieren saber nada, ni de sol ni de aire. Por eso se ponen al sol y en los altos. Cuando tienen muchas moscas, ¿comen menos y pierden peso? Pierden mucho tiempo. O sea, un toro con muchas moscas pierde muchos golpes de rumia, está rumiando tranquilamente, da cabezazo para quitarse las moscas, pierde golpes de rumia, o está comiendo, pierde tiempo de comer. Aparte de la cantidad de energía tan tremenda que gasta todo el día sacudiéndose las moscas. Cuando más de 1000 moscas sobre el lomo de un toro se calcula que entre lo que pierde y lo que deja de poner, unos 250 gramos diarios.
los grandes enemigos del toro en verano, las espigas secas y los insectos.